Vamos a hablar de nuestro amigo y vecino Spider-Man. Por fin, después de mucha espera, el primer episodio de Peliagudos. Ya estamos aquí. Hay que decir nota general, bien. Sí. Bien. También hay que decir que no es... O sea, digamos que la película se ha apoyado mucho en otros personajes del universo cinematográfico de Marvel. Sí, ahí han estado soltando guiños a punta pala. Ya que los tienen, ¿no? Ya que pueden, aprovechan. Pero, hostia, igual todos los guiños no eran necesarios, también es... Y ahí una de las preguntas que nos hacíamos, ¿es Spider-Man Homecoming o Iron Man o Avengers pre-Infinity Wars? Yo creo que es Spider-Man. ¿O Civil War? Sinceramente, a mí, yo esto lo tengo que decir, se ha metido mogollón de caña de Iron Man en todos lados, salen todos los pósters, salen todos los trailers, salen todos sitios... Y en la peli no pinta una mierda, realmente. No, hace un poco el papel del tío Ben, que en esta película no sale. Sí. ¿No? Digamos, hace un poquito de padre. Tío Ben. Ya, pero digamos que le hace un poco de padre. El papel paterno ahí. Bueno, sí, paterno no está, pero sí, tiene su aire. Así en general. Spider-Man bien. O sea, esta peli ha estado bien. Y yo tengo la teoría de por qué. Y es muy fácil. Es la primera película Marvel con un malo decente después de Loki. Sí. Suponiendo que Loki sea malo. Se supone, ¿no? Eso iba a decir. Está en ese malo punto, pero bueno. Pero es el único malo con carisma que ha habido en Marvel. Correcto. Desde los últimos, yo qué sé, 7-8 pelis. Sí. ¿Cuál era el último malo? Es, aparte de Loki, es que... Es que no hay ninguno. Es que los Vengadores lo petaron porque Loki molaba. Claro. Después, no ha habido ningún otro malo que esté a la altura. No, el Doctor Zemo era una puta patraña. Ultron. Eso no era malo. No, eso era un chiste malo. ¿Un Pinocho con alas? Pinocho, sí. Bueno, ya jugaron a eso. Sí. Pero es que no. Donde no hay, no hay. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué está, por encima o por debajo de Loki? ¿Es el mejor malo de Marvel? En tema trama, yo diría que sí. La vuelta de tuerca ahí es ahí la han clavado. Sí. Pero el Loki también tiene una vuelta de tuerca buena. O sea, está por venir. Aún, bueno, pero en Avengers ya tenía ahí ese juego extraño. Sí, sí, rollo que sea el hermano de Thor, era bueno, malo, regulero, luego te la clavo por la espalda. Sí, pero es un poquito... A ver, todo el mundo que entienda un poquito de mitología ya sabe que Loki era malo. A ver, sí, bueno, pero ahí ya podemos entrar a discutir sobre el concepto de si hace falta hacer películas de Marvel para gente que se ha leído los cómics de Marvel o hacen las pelis estas para gente que no se las ha leído y hay que explicarles todo el rollo. No hace falta que se haya leído ya, los cómics. Es que si te lees los cómics te cabreas, bueno, hombre, Thor, Asgard y todo eso es... Pero está ahí rozando... Bueno, vale. Loki siempre ha sido malo, el hermano villano de Thor. Pero es eso, pero juega a ser el hermano bueno y juega a ayudar, pero no. Está en ese límite que sabes que te la va a clavar, pero no sabes cuándo. Y bueno, y tenía ahí la ansia de poder que, bueno, en Avengers moló. O sea, yo creo que Avengers la clavó precisamente por eso, porque el malo valía la pena. Era así, la primera película ahí con muchos superhéroes, juntaron todo, pero un malo a la altura. Y Spider-Man, pues ha molado también. Vuelve a tener eso, vuelve a tener un malo decente. Ahora toca el prota, Tom Holland, Tomás Holanda. Sí, de 16 años. Bueno, de hace 7. 16 años. En teoría, la peli tiene 15. Bueno, él dice 16. Dice 15. El Iron Man dice 15 y él dice... No, tengo 16. No, el Iron Man dice 14 y él dice 15. 15. 15 años. ¡15 años! No cuela. Pero bueno, pero lo hace bien. Lo ves y dices... Lo hace bien. ¿Como Spider-Man? Bien. ¿Como Spider-Man? Bien. ¿Como quinceañero? No. No.
Bueno, nosotros lo hemos visto en versión doblada, que tiene una voz de pito que lo flipáis. Sí, de quinceañero, que seguramente ahí sí que hayan encontrado al típico cuarentón con voz de quinceañero. Sí, pero es que el actor, en teoría, en la versión original también tiene esa voz. Habrá que verlo. No, sí, sí, sí. Tienes, suelta muchos gallos, ahí grita mucho de... Sí, sí, sí. Bueno, no sé, a mí lo de los 15 años no me acuerdo. Bueno. Pero, como está cuadrado, pues ya es público milenial, ya es el plan. Tableta chocolate, chiquitín, eso sí. No es Capitán América. No. Ni hace falta, porque no, tampoco pegaría. No, pero bueno, para traer niñas al cine ya está bien. Sí, está ahí. Que ese es el plan, básicamente. Sí, un poco de ese estilo. Pero bien. La tía MILF. Deja de cargar el peso del mundo sobre tu espalda. Tía May, para los amigos. Bueno, no, tía MILF para los amigos, tía May para las amigas. Es bastante más inteligente que las antiguas tías May. Bueno, sí. Es que depende, es que ahí estamos en el concepto. Vamos a otra vez a esa de ¡oh, el mejor Spider-Man de los cómics! Depende de qué cómics te hayas leído, para empezar. Los primeros Spider-Man se basaban mogollón en los dibujos animados. Sí. Y la tía May era la vieja chocha que estaba ahí haciendo la comida. Ya está, no pintaba más. Preocuparse y hacer de vieja que hay que salvar. Sí, y ser secuestrada constantemente. ¿Qué dices tú, yo? Que le des por culo al Peter de los huevos. Me están secuestrando. Pero esta tía May, pues, tiene... Es más inteligente, tiene un poco más... No tiene mucho papel, las cosas como sean. No, pero da los toques, digamos, cómicos en la película. MJ. Personaje prescindible. A ver, no es prescindible. MJ tiene que estar en Spider-Man. Bueno, pero SMJ. ¿SMJ o Mary Jane? Yo, esto es Mary Jane, tío. O sea, es que. Bueno. Es el Robin de Batman. Sí, pero la Mary Jane siempre ha sido la chica, la vecina. Que está enamorada de Peter, la pelirroja. Y de repente, pam, una tía borde. ¿Pero qué pelirroja? No es pelirroja. Mary Jane, sí. Sí, la original, sí. Sí, esta peli no ha habido ni una puñetera pelirroja. Te estoy diciendo que Mary Jane siempre ha sido la chica pelirroja, la vecina buenorra, que Peter está enamorado. En esta es una tía borde, emo, hater... Millennial estándar. Total, que no la vemos como MJ. No, Mary Jane no. No, está solamente ahí para soltar comentarios haters. Está ahí para decir, hola, soy Mary Jane. No, la novieta de Peter, prescindible también, totalmente. Bueno, a ver, prescindible no, tiene que ver con el guión de la peli. Está ahí sí, para que le pilles cariño, pero en realidad podría haber puesto un trozo de madera que hubiera costado igual, o sea, un maniquí. Tampoco el tema 15 años también lo podemos discutir. Sí, porque le sacaba como una cabeza, ¿no? A Peter Parker. Sacaba una cabeza a todos. Sí, o sea... No sé dónde ha salido esa niña, ni cuántos años tiene, pero 15 no creo. Yo le echaba 20. No sé, 21. Como a Spider-Man, 20 sí, largos. Sí, sí, sí. Y 1,80 m por lo menos. Sí. Pero bueno, Tom Holland es pequeñito. Ya, pero no sé, no me pegan. No, son dos personajes que no me pegan. Porque la escena esa en que salía con el... A ver, vamos a hablar de el antiguo Spider-Man. Emma Stone. Uh-huh. Es Emma que Stone... no. La química de Andrew Garfield y Emma Stone. Esto. Sí. Ni MJ de la primera ni nada. No, nadie. Emma Stone. Punto. Sí. O sea, no hay otra como ella. Ya, pero es esa química entre los dos, esos dos personajes ahí. No sé. En esta no han llegado. No. Lo han intentado. Pero no. Se han currado mucho el malo y no les daba más. Sí. La historia. La historia, bien, bien. Malo a la altura, un guión perfecto, un giro ahí en el momento exacto. Correcto. Bueno. Espera, es que yo no puedo decir esto sin spoilers. Bueno, spoiler alert. Si queréis y no tragaros el spoiler, id al de este minuto de aquí. Llega Spider-Man. Le hacen el giro de guión. Se entra en la fiesta. Ahora puedo, me voy. ¿Ya está el malo esperándole? Sí, ¿quién avisaba a ese malo? Ya. ¿Que cómo lo sabía el malo? O sea, bueno, que no era el malo, era el segundo malo. Pero estaba ahí como, te ha dado una oportunidad. Era por si acaso.
por si acaso qué, pero no se ha enterado. O sea, me refiero, todo eso giro ahí en el tramo en coche. ¿Le ha dado tiempo a llamar a ir que vaya el malo corriendo mientras el tío es el único que ha tenido que entrar en el escenario? ¡Hostia! Ahí he estado justillo, ¿eh? Ahí saco la tres. Ahí he estado. O sea, ¿cuánto puedes tardar en entrar en una fiesta? ¿15 minutos? ¿Te da tiempo a llamar a tu amigo ¿Es malo? Que me ha llamado. Se dio cuenta cuando estaba conduciendo en el coche. Por eso, o sea, que me refiero. El único tramo que ha podido llamar es en el momento que Spiderman se baja del coche. Uh-huh. Ahí tienes que llamar a tu amigo. Él se pira. Porque se pira. Uh-huh. O sea, una vez que ha llamado, se pira. El otro tiene que venir de la guarida que estaba en a tomar por culo. Ya. Porque no estaba ni en la misma ciudad. No. Venir hasta ahí, coger el arma y tal, y esperar en la puerta. Ahí han estado bueno, un poco finos. Y otras cosas. Como que una sudadera te abriga a 15.000 pies de altura. Bueno, eso también, pero si te dé, y que te dé oxígeno y que cuando se estrelle el avión no tengas ninguna puñetera. Puede levantar un autobús, puede hacer eso. Sí, pero me refiero a que no tiene ningún corte en el avión. Hombre, las sudaderas americanas son buenas. Y además fue como muy instantáneo. Yo para mí fue como, ¿y este qué pinta ahí? O sea, ¿de dónde ha aparecido este? ¿Y cómo lo sabe todo? O sea, no sé, raro. Ahí, bueno, no han estado muy finos, pero bueno. Y que ahora, pues con unos impulsores, puedes aislar un barco de que entre el agua. A ver, se lo he dicho a Titanic, que no se hubiera hundido, ¿sabes? Pero es que Titanic no estaba Iron Man, estaba en la cárcel. Que nada, que se junta ahí, pam, presionándolo, ya es, sí. ya lo sé ya, no pasa nada. Sí, con el láser ese del Iron Man y ya está. Pim, pam. También te diré que esa escena me sobraba en el tráiler porque luego está la tensión de la peli y se la han cargado. Sí. Porque era como, bueno, y esto ya lo he visto, ya sé qué pasa. Mm. ¿Sabes? Es como, si sabemos todos que va a salir Iron Man. Por A o por B es el que viene a salvar. A ver, que sabes que la va a salvar siempre, pero no sé. Igual el tráiler se podían haber estado calladitos un poco. Bueno. Ya aparte bueno, el tema de tráilers que... Uh-huh. Pero bueno. Y ahora hablemos de todas las películas de Spider-Man. Ahora, aviso parental o lo que sea. Spoilers. Vamos a hacer spoilers de las siguientes películas. Sobras, de todas las películas de Spider-Man. Sí. ¿Cuál es mejor para vosotros? Yo tengo, un amor especial por The Amazing Spider-Man. Sí. Concretamente, The Amazing Spider-Man son los cómics que yo leo. Que son los cómics de The Amazing Spider-Man. Entonces, bien. La primera peli, chapó. Aparte sí, de que era de Sony, que había un poco de product placement y demás. Mm. Pero bueno, chapó. Y la segunda peli, hasta el final, bien. Los principios... Me fallaban mucho cuartos, los bien. Malos. Los a malos, el Duende Verde, es que no pegaban ni para atrás. Eso, pero eso de ahí al final, cuando hace esa escena rara, no había mucha tensión con el Duende Verde y quisieron meter demasiados malos a la vez. Sí. Ahí ya hubo marrones de que se ve que, bueno, siempre la mano de los productores haciendo sus gilipolleces. Mm. Dicen, no contrates a alguien si no le vas a dejar hacer su trabajo. Bueno, vamos a decir que eso no sería que solo pasa en Hollywood, sino en general. Yeah. Pero The Amazing Spider-Man, esa Gwen Stacy, es ese momento final de Spider-Man 2 que dices, ole, o sea, yo es que recuerdo estar en el cine, me sabía de qué iba a pasar. Me leo los cómics, sé qué va a pasar, la Gwen Stacy, ¿sabes? Desde que sale por la puerta dices, esta va a durar poco, ¿eh? Y entonces, de golpe y porrazo, cuando pasan, dices, ole sus cojones. Te jode la vida porque estás ahí como... Y también todo el mundo se quedó... Sí, sí, eso fue, fue el silencio absoluto. Solo lo he vivido eso después en Batman Superman. Ese final, cuando tal, todo el mundo se queda callado, que vaya, ha resucitado. Coño, pues no. Y se acaba la peli. Y ahí todo el mundo salió de un chafao que te cagas. Guardianes de la Galaxia 2, ¿lo has visto ya? Sí. Ese final se veía venir tres pueblos. Ese sí, era como ahí, vamos a regocijarnos en la muerte de este inútilmente, porque hay que matar a alguien, porque nos han dicho que en Disney no matamos. Y, hombre. Pero sí, Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, uh-huh. Yo creo que esa tenía que morir. O sea, la primera trilogía, que vale, que fue la primera película de superhéroes que puso de moda todo el tema. Yo la primera película de Spider-Man la bien. El Tobey Maguire... Me falla por todos lados. La otra, Cara Tortuga, pues tampoco me entusiasma mucho. Pero bueno, el malo bien, ahí estaba bien. James Franco haciendo de James Franco,
No, el primero era el Willem Dafoe. Bueno, pero ya estaba el James Franco ahí, de coleguita y tal y cual. Sí, Se pero estaban calentando. está guay, Sí, o sea, todo bueno, el Willem tema del Dafoe, la verdad duende. es que no sé para qué le pusieron máscara, güey. Ya tiene cara de duende verde. Es el duende verde, perfecto. Pero sí que era raro ahí, esa Sí, a mí máscara. me molaba los villanos y tal, pero es que el Es que era, Tommy ahí fallaba el Spider-Man. Maguire Y es ya que no no lo hablamos de cuando veía. se le fue la olla y empezó ahí a bailar rollo Torin Manero. Pero igual, estás hablando de mí. Igual, ¿qué pasaba ahí? Pero bueno, tenían que hacerla. Bueno, ahí se le fue. Bueno, por eso cancelaron. Sí, después de Mania 3 ya se desastre. A ver, conceptualmente estaba bien. Los malos estaban muy bien ahí. Tenían una buena idea, tenían un malo, joder, o sea, Venom es el malo que tiene que salir. Y no había salido hasta ahora. Sí, pero el actor es malísimo. Ya, que no lo supieron aprovechar. Pero me refiero, el personaje era cojonudo. La idea del personaje también. El hombre de arena también era cojonudo. Ese final ahí en la pelea con los edificios y tal, ahí estaba guay. Pero es que no, cuando el personaje no da, no da. Entonces estaba ahí el Duende Verde ayudando al Spider-Man. Que el Spider-Man con la cara esa que tiene. La otra mirando desde abajo también, que no sé qué dices también. Volvemos al tema. Si vives en Gotham, vete. Vete, te van a matar. Vale. Pues. Conclusiones de la película. Conclusiones. Está entretenida. Está bien, está bien. No me ha molestado en ningún momento. No me he dormido en ningún momento. No, no ha habido parón. Bien. Dentro del universo cinematográfico de Marvel, bien, en su línea de progresión, o sea, no desencaja, aparte del lapsus Bueno, yo diría que del es de tiempo, las buenas. de las buenas, que O está sea. bien. Estamos entre una de las pelis de Marvel que molan. Sí. Hay unas cuantas muy prescindibles, que tienen guiños para el Infinity War seguro, pero que me sobran tres pueblos. Spider-Man está bien. No sé si tendrá algo que ver. No ha salido ninguna piedra del infinito, que ya es raro. Dale tiempo, dale tiempo. Tiene que introducir el personaje Tiempo primero. no. Tiene dos pelis. Bueno. Tiempo tiene Thor. Y ya Infinity War. Sí, Ya, o bueno, sea, Black ya. Panther tampoco tiene nada que ver con Infinity War, si mira. Black Panther seguro que sale una piedra de infinito. Seguro. Thor Ragnarok seguro. O sea, Bueno, sí, es estaba Thor. más que. Bueno, y si ves el tráiler de Infinity Wars, hay un spoiler que te Que te cagas de Thor, cagas. que es. La primera escena que dices. Sí, que dices, ¡Ey! joder, ya. No se ha Igual estrenado la película y no le han ya. sacado el tráiler oficial para eso, también te lo digo. Porque igual no era necesario esa parte. Pero hay o sea, un Pero. spoilaco ahí y dices, ¡buah! ¿Y Sí. cómo ha llegado ahí? Pero se supone que Thor se estrena en noviembre. ¿Sí? Principios de noviembre. Ese fin de semana del puente se estrena Vale. Thor. Pero claro, ¿cuándo piensas sacar el puto tráiler? O sea, es difícil. ¿Nunca? Después de Thor. Es que lo lógico sería que después de Thor. Pero O es en que. Thor. En la peli de Thor, cuando estrenen la peli de Claro, Thor, meter el tráiler eso ahí. sí, pero en teoría la película lo van a estrenar ya en el mayo de 2018. Bueno, Infinity pero War. mayo aún queda. Ahora hay que vender Thor. Bueno, ahora hay que vender Spider-Man. Sí, eso De sí. aquí un mes o dos empezarán a vender Thor. Thor. Y Después Star Wars. Star Wars y después Black Panther. ¿Black Panther para cuándo es? 2018. ¿Enero, febrero, no? Por ahí. Bueno, sí, Black Panther, pero bueno, Black Panther creo que se vende sola. Va a ser esas pelis que se van a vender solas por nicho, por decirlo así. Y bueno, no sé. Curiosidad del tráiler, por si no lo habéis visto. Sale todo el mundo ahí preparándose para Thanos. Y después sale Black Panther que saca las uñas. Es muy ridículo. Bueno, es un Lobezno, es que quieres que te diga, ¿sabes? Cuando sale el Lobezno, digo, ¡ah, fu! Pero tiene que usar unas uñitas Bueno, pero de. es que hay que ver la peli de Black Panther, es saber lo que es capaz. El tráiler pinta que te cagas. O sea, el tráiler de Black Panther está ahí. Pero ya ahora mismo están Los Vengadores como la primera película. Yo metería a Spider-Man como la segunda. Bueno, Del universo de Marvel, yo le metería a la segunda. Y como tercera, el Soldado de Invierno de Capitán América. Ahí está mi top 3. yo no sé, no sé, ¿eh? O sea, el Iron Man 1 era ¿Hace cuánto que no la ves? hace mucho. Pues vuélvete a ver. Ya pasa el tiempo y no me envejece igual, lo No, sé, no es por pero. envejecer. Tiene ahí. A Sí, ver, pero también es porque. eso, no tiene historia, o sea, Claro, no tiene no. background.
Entonces, pues bueno, no puedo hacer todos los guiños que pueden hacer ahora. Por ejemplo, en Spider-Man se han estado metiendo guiños por todos lados, a saco. En Iron Man no tenían alguno que otro, pero bueno, aún tiene que venir. Pero no me acaba de... Yo Iron Man no la metería en la primera. No, la primera no. Estaría dentro del ranking. Me parece ese rollo siempre de introducir al personaje, de a ver, pobrecillo, cómo se convierte, cómo vuelve a ser héroe y tal y cual. No sé, ahí me sobra mucha peli. Es que en realidad en todas esas primeras partes de casi todos los superhéroes me sobran. Pero, la primera de Batman Begins era un coñazo de cojón. Dices, ya sé quién es Batman. Ya lo sabemos todos quién es Batman. Es que hasta un recién nacido nace y dice, ya sé quién es Batman. Soy Batman. Ya sé Kung Fu. es que es así. Entonces, pues a mí, yo sé eso. Yo no sé, Soldado de Invierno estaba muy bien. El inicio del Soldado de Invierno ya es, déjate de tonterías, déjate de cámaras lentas, déjate de hostias. El Capitán América, eso ahí no necesito paracaídas. ¡Fuasca! Pues oye, cojones, es el Capitán América, qué tonterías, quiero decir. Es el Capi. Ah, por cierto, escena postcrédito. ¿Cuál? De Spider-Man. ¿La segunda o la primera? Ahí, aviso. Quedaos hasta el final. En serio. No, a ver, es... Quiero decir, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente haciendo películas y todo ese rollo sirve para eso. Para explicarte quién hace el qué. Y luego te metes la escena por créditos, pues mira, que te has quedado, pues te vamos ahí a dar algo. El troleo del siglo, ¿no? Troleo. Yo ahí lo veo, a ver... Un poco troleo. Bueno, tiene que ver con la peli. el capi va saliendo ahí en la peli, sí, todo el rato. Sí. Sale, pero no sale. Bueno, es como Rajoy, que sale en batalla. Bueno, es curioso, el guiño ese de le tengo que hacer caso, aunque ahora sea un como decían, un fugitivo de guerra, algo así. Un traidor, no sé. Bueno, sí, pues... Sí, ahora está considerado como un fugitivo de la ley. Sí, no sé. Bueno, ahí esa es otra, el marco temporal que habría que estudiarse. Porque, ¿sabes? ¿Estábamos ahí en Ultron o estábamos en Civil War? No, Civil War después. Ya, pero... No sé, quiero decir... En principio pasa después justamente de Civil War. ¿Justo después? Justo después, pero luego dice, vale, cuando están paqueteando las cosas para la mudanza, dice, vale, está el cinturón de Thor, está no sé qué, y el nuevo escudo de Capitán América. Y dices, ¿no se habían peleado? Sí. No, pero además tampoco, porque ahí la Torre Stark, ya no era la Torre Stark, sino la Torre Avengers. Y luego ya no era la Torre Avengers, sino que se van al otro sitio, sí. Con lo cual no queda muy claro ahí el marco temporal. Ya. Está ahí regulero. Pero bueno, habrá venido Flash. Les habrá jodido el marco temporal. Y hablaremos de Flash. Pero el Flash, el bueno, no el de esta peli. Bueno. The Flash. El superhéroe. Ah, vale, el Flash gordo. El Flash. El de la Liga de la Justicia. Bueno, pues como hasta bien, aquí, ¿no? Yo creo que bien. ¿Sí? O sea, yo recomendaría ir a verla. A ver, esperanzas también las justas, quiero decir, no deja de ser una peli de superhéroes. No vais a ver El Padrino, vais a ver una peli de superhéroes donde hay un superhéroe y donde gana el superhéroe. Ah, otro fallo temporal, otro fallo es que, claro, su poder de agarre, acuérdate cuando está subiendo por la torre, que se resbalaba, y después con un avión a 15.000 pies se aguanta como si nada. Ahí sí. Bueno, como si no tampoco, pero a mí la parte, que una escena que me ha estado muy bien es el Yuyu ese, porque a mí me dio miedo a las alturas, pero el Spider-Man que diga, es que me da miedo a las alturas. ¿En serio? Bueno, que era como para decir que está probando sus poderes y todavía no tiene. Pero ya hay 20 escenas antes que está pegando brincos por Nueva York. Vale, que Queens no sería Manhattan, pero vamos, que es alto. Es alto y se estampa también, cada 2x3. ¿Y qué pasa con Spider-Man cuando no hay edificios? Pues en esta película lo vais a ver. Ahí está bien. Ha habido algunas que otras que volaba ahí, no sé dónde coño es ya, esas. Ya. Estaría sujetado donde columpio la Heidi, pero por ahí. Bueno, sí, está bien. Ya te digo, como conjunto general de la peli yo le doy un aprobado alto. Un 6 y un 7. Hombre, yo le pondría más incluso. ¿Sí? No sé. Depende de aquí, lo haremos.
Es que aquí estamos en el baremo sobre peli 10. De superhéroes o baremo peli. Baremo peliagudos. Sí, sí, sí. Yo creo que es 7, ¿eh? ¿7? Yo diría 7, sí, sí. ¿No? ¿Os ha gustado a vosotros o no? Sí, no sé. Lo habéis visto poner en valoración abajo. Comentarios y yo valoración de 0 a 10. Vamos a hacer esto porque a mí las 5 sí. estrellas me parecen una mierda. Ya, ya. ¿Esto de 5 estrellas qué es? No te da, con 5 estrellas no te da. Y tiene que existir el 0. Porque vamos a ver pelis que van a ser 0. Pero sí, bueno, sí, veremos. No sé, o sea, universo cinematográfico Marvel, la primera inclusión. A falta de los X-Men, pues bueno, está bien. Está mal. Bueno. Aprobado. Un malo decente, un guión bien, sin descanso, sin... Como peli entretenida está muy bien, pero si buscáis cine de autor, obviamente no es el caso. No. Pero es que cine de autor de superhéroes... No, que no sea de super... Bueno... Ay, pero... Ay. Pero son chungas, serie, ¿eh? Que te cagas, ¿eh? No, la de... Logan. No. Otra anterior. Una de un grupo que descubren que tiene poderes. Es un 4. Bueno, pondremos el título luego. Sí, miraremos. Haremos otro peliagudo de esa peli. Vale, pues bueno, pues hasta aquí nuestro rollo patatero. Espero que os haya gustado. Comentar todo lo que queráis. Compartir este vídeo con todos los amigos que tengáis que les guste el cine. Sí. Y a los que no también, aunque sea para putear. Sí. Que nos va bien. Darle al like y todas esas cosas que se hacen. Que no sé, que ya a YouTube va... No, yo creo que no sirve para nada el like. No. Pero... Y ya está, pues hasta aquí nuestra opinión de Spider-Man. Sí, y gracias por quedaros hasta el final, porque sí. Eso es importante. Por supuesto, el final tiene recompensa. No sé cuál, algo haremos. El final tiene recompensa. Escena postrecito. 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 En vez de postcrédito, postrecito. O vais a hartar de chistes malos. Pero malos, malos, malos. Nah, más de uno se habrá reído. Sí, porque están en su casa solos. En público no se atrevería a hablar. Pues ya está. Hasta aquí ha llegado todo. Recordad que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que tenemos YouTube, por supuesto. Y bueno. Hasta el siguiente capítulo. Ya hemos hecho uno, ¿no? Hasta luego. No veo nada. No, esa es la intención. ¿Por qué Tony Stark no se deja barba y solo se deja la perilla? Porque se la pillaría con el casco, si no, ya lo. Pues si tengo que escoger un superhéroe, no sería Iron Man, ¿eh? Bueno, no eres Iron Man, eres War Machine. Pero bueno, de ninguno de estos. Estos trajes son una mierda. Yo quiero ser Hulk. Hulk está de puta madre. Sí, va y medio en pelotas, bastante tranquilo ahí con sus bermudas y bueno, se la pela todo. Son pantalones en teoría, bueno, pantalones sí. Lilas. Pantalones rotos que son solo elásticos de rodillas para arriba, pero este traje es una mierda. Y el de Batman y el de todos. Pero tiene calefacción y secado rápido, como el traje de Spider-Man. Y el de Hulk. Te quitas y hace, va, y ya está. O sea, no hay mucho que quitar. Insisto, esto de llevar máscara es un coñazo. Superhéroes que no llevan máscara, va. Que van vestidos de normal y dices, hola, soy superhéroe. Y, Mística. Lo... Mística van pelotas. Bueno, mejor. Sí, igual pasa frío en invierno, ¿eh? Sí, igual no, o sea, también se hace la ropa. ¿Y la ropa de Mística abriga? ¿O no? Porque no deja de ser su piel.